nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo alimenta el cuerpo, pero sobre todo el Espíritu, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer por el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo podríamos conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Dios, como la Virgen, su madre, están siempre atentos a todas nuestras necesidades. El gesto de María, que procura que aquella fiesta de bodas no se interrumpa por falta de vino, como lo recuerda este día sábado, se ve reflejado en esta mirada atenta de Jesús, que observa que esta multitud, que lleva 3 días con él, de volver a casa en su actual estado, podrían desfallecer por el camino. Y por eso, si bien alimentó su alma con aquellos días que pasaron de catequesis y predicación, ahora también procura el alimento del cuerpo. ¡Qué dupla más preciosa! No solo alimentar el espíritu, también el cuerpo. O no solo alimentar el cuerpo, cualquier filántropo lo haría sin Dios, también alimentar el espíritu. Quisiéramos siempre, como Jesús, sentir compasión de las diversas hambres, lo digo adrede en plural, que existen en este mundo. Hambre de pan, siempre, pero hambre de Dios, mucho, mucho más. Que la Virgen María y su Hijo, delicados, compasivos, ante todas las necesidades de las personas, nos desafíen también a nosotros a hacer lo mismo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy en sábado, les bendiga quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo.